Reciban un cordial saludo de estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Gestión de la Calidad. En Gestión de la Calidad veremos en este video el tema Maestros de la Calidad. Son dos videos que componen lo que son los maestros o los gurús de la calidad que han trazado una evolución dentro de lo que es la gestión de la calidad total y todo lo que calidad concierne. Pues ellos han hecho unos aportes tan importantes que se han mantenido vigentes a lo largo del tiempo y de la misma evolución de lo que son las teorías de la calidad. Para iniciar, veremos el primer maestro, que es Edward Deming. Edward Deming, que siendo un físico matemático nacido en los Estados Unidos hacia los años 1900, hizo un aporte por lo menos principal que aún se mantiene vigente, y los sistemas no solo de gestión de calidad, sino los sistemas de gestión dentro de las organizaciones, bien sea de seguridad de salud en el trabajo, bien sea sistema de gestión ambiental o el de mismo calidad, aún se rigen bajo estos mismos principios aportados por Edward Deming. Su aporte a la calidad se sustenta en lo que es la mejora continua. Y en esa mejora continua es que los principales sistemas de gestión dentro de las organizaciones aún se conserva. Y él propuso algo que se llama el ciclo de mejora continua, o el ciclo PHBA. También es conocido como el ciclo PDCA o el ciclo CAPDU, dependiendo de cuáles sean las filosofías y cuáles sean los sistemas de gestión implementados en las empresas. Sin embargo, Edward Deming se mantiene vigente a través de esos aportes que hizo a los sistemas de gestión de calidad y a la calidad en sí, proponiendo lo que es una mejora a los procesos, y esa mejora nunca va a terminar. Es cíclica, y por eso se llama ciclo PHBA, donde lo que es el planificar, hacer, verificar, actuar, por sus siglas PHBA, indica de que todo debe estar sobre un plan, se debe ejecutar el plan, se debe verificar que es el mismo control de que se esté ejecutando el plan, y si hay alguna desviación, pues entonces se debe actuar para corregirla y inicia de nuevo lo que es el ciclo de mejora continua. Otro de los maestros principales dentro de la evolución de la calidad es Philip Crosby. Philip Crosby, que también es de los años 1900 y también nació en los Estados Unidos, hace un aporte a través de un análisis básico de la calidad, y es cómo podemos llegar a rediseñar los procesos de tal manera que podamos llegar a reducir los defectos. Y él por lo menos aporta, o su principal filosofía está hacia cero defectos dentro de los procesos productivos. Y para esos cero defectos él dice, oiga, configurar los procesos para que salgan productos bien a la primera. ¿Qué quiere decir un producto bien a la primera? Que si yo estoy haciendo un ajuste de máquina o de equipo, que si estoy haciendo un puesto a punto, o que si estoy haciendo una configuración del proceso, deberíamos procurar que ese proceso esté conformado de tal manera que a la primera unidad que estoy realizando salga bien los procesos. Eso me indica que voy a tener cero defectos y por ende voy a tener también cero pérdidas, por lo menos por calidad. No voy a tener no conformes, no voy a tener reprocesos por el mal diseño en la configuración de estos mismos. En este último maestro que veremos en esta entrega del video, está dado por Joseph Durand. Durand, pues por lo menos es nacido en Rumania hacia los años 1904, también contemporáneo de los anteriores, es desarrollado por lo menos profesionalmente en los Estados Unidos en una empresa que es la Western Electronic. Y él define la calidad desde tres aspectos también fundamentales. Uno, el planear; dos, el controlar; y tres, mejorar. Vea que no está tan lejos ni desenfocado de lo que era el ciclo PHBA de Crosby y,
Y también se fundamenta en que cada proceso dentro de las organizaciones o la gestión de calidad debe estar resumida en lo que son las teorías de Yuran dadas hacia que yo debo planificar mis procesos, debo controlar que se estén realizando de acuerdo a lo que están planificados y obviamente formular unas acciones de mejora que me permitan reorientar los procesos hacia los objetivos establecidos, bien sea del proceso o los objetivos organizacionales. Por ahora, estos tres maestros o gurús de la calidad nos hacen aportes que aún se mantienen vigentes, nos hacen aportes que son el pilar fundamental de los sistemas de gestión y veremos en un próximo video por lo menos unos cuatro maestros de la calidad que han hecho también aportes valiosos y también vigentes a lo que son los sistemas de gestión de calidad. Los espero en un próximo video y muchas gracias.